¿Cómo están? Esto lo estoy grabando antes de lo que acaban de ver Lo que acaban de ver es que fui a desayunar con mi papá Y fui al súper Pero esto lo estoy grabando antes Por eso está desordenado atrás Voy a hacer la cama O sea, quiero mostrarles esto, guardarlo Y hacer la cama como corresponde Tirar las sábanas para atrás y todo Pero el otro día pasé a Miniso y nunca mostré esto porque No encontraba la bolsa y la había dejado dentro del o sea, detrás de la puerta Muy idiota, bueno Compré dos cubeteras de hielo esta, yo tengo estas mismas pero en blanca, pero las compré hace como dos años y ya eh, no murieron, pero están como medias trizadas abajo. Eh, siento que tienen como olor a freezer y eso se traspasa al hielo, entonces eso no me gusta, así que. Nuevas. Y también compré una de estas que son para hacer como esos hielos gigantes con limón. Bueno, en las fotos salen con limón. Me imaginaba hacer como de limón con jengibre, congelado, y meterlo al té. Y ponerle un poco de miel cuando está resfriada. hay olvidado completamente que ya comprado chocolates este chocolate, así que estoy muy contenta. Compré también cubiertos para dejar en la oficina. Eh, todo esto lo quiero mostrar ahora para lavarlo, dejarlo secando y mañana llevármelo. Y compré este tupper también de vidrio, pero que tiene separación. Es que estuve viendo muchos videos de meal prep y, y como ideas de almuerzos para llevar a la oficina. Y muchos tenían este tipo de tuppers que son separados El tamaño me gustó Porque la otra versión que yo tengo que se puede separar Es ese metálico que les mostré en el blog Hace dos blogs atrás cuando hice el haul de Ikea eh, Pero no se puede calentar Entonces es como para snacks Y este sí se puede calentar Entonces yo pensaba, por ejemplo eh, Hay cosas que a mí no me gusta que se mezclen Como, por ejemplo, el arroz Con, no sé, pescado, ponte tú No me gusta ponerlos juntos Como comerlos juntos Entonces, ya, esto es perfecto para las mañosas como yo eh, así que creo que lo voy a dejar lavando ahora y creo que lo voy a estrenar mañana con mi almuerzo. Que menos malgrado esto, porque tengo que dejar descongelando el atún. Me voy a llevar atún. Bueno, ahí les voy a contar bien. Y también compré pañuelos desechables porque estaba en la sección de descuentos. Estas bolsas gigantes de pañuelos estaban a 1,200 pesos, venían tres. Y vuelen a. Durazno. Hola, amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta cara. Eh, a un no vlog nada semanal. Eh, llegué recién de ir al super Y de, de soñar con mi papá y con mi hermano. Y la polola de mi hermano. Y eh, nada, llegué directo a marinar el atún que dejé descongelando en la mañana. Porque eh, tengo que te, tengo la teleprendida que eso se escucha de fondo. ¿no? paré un segundo porque pensé que estaba temblando. Bueno, chile, capa de nazca. Bueno, eso, llegué al super eh, ahora lo que hice fue marinar eh, el atún que, que dejé descongelando en la mañana porque eh, tengo que cocinar para llevarme a almuerzo mañana, lunes y el martes. El miércoles no porque el miércoles tengo teletrabajo. Entonces el miércoles, como tengo que cocinarme almuerzo estando acá, voy a aprovechar de cocinar para jueves y viernes. Creo que me toca ir este viernes porque no tengo que ir todos los viernes, pero creo que este viernes sí tengo que ir. Tengo dos días de teletrabajo a la semana y uno es sagradamente el miércoles. Eh, así que me, me, me funciona muy bien ese horario, considerando que tengo que llevar almuerzo. Entonces, así no tengo que cocinar el domingo para cuatro o cinco días, sino que solo para dos días. Y el miércoles me craneo para los otros dos días día siguientes. Hace frío y creo que mañana también va a ser frío y aparentemente en algún punto va a llover, no sé si hoy o mañana. Pensé en hacerme una sopa, pero después dije en verdad no. Pero creo que me va a llevar igual una sopa de las que tengo. Las que siempre compro en el Jumbo. Que siempre tengo en la despensa, por si acaso. Creo que tengo una sopa de tomates Campbell también. No lo sé. Pero el menú va a ser salmón con la salsa que siempre hago de sweet chili con salsa de soya. Y sésamo. Y unas papas, porque compré papas. Bueno, les voy a mostrar ahora. Bueno, no ahora el tiro. O sea, ustedes lo van a ver el tiro. Yo lo lograrán un rato más porque estoy. Quiero sacarme la chaqueta, quiero descansar un segundo. Eh, con, compré unas papas, entonces voy a hacer unas papas en la fridora de aire Así como papas rápidas Quizás le ponga romero Como para que tenga algo Y tengo que hacerme mis snacks de huevo también Que eso lo tengo que hacer en el horno Entonces eso voy a hacer primero Y el atún lo voy a hacer en la noche eh, Total no importa Porque lo quiero hacer en la fridora de aire que es más rápido Se hace solo Y recién puse la salsa marinar Entonces quiero que esté por lo menos unas horas Bien marinado el atún antes de, de cocinarlo. Así que eso, me Les quiero bienvenida a un nuevo vlog de esta semana. Les voy a mostrar ahora que compré en el super Ya, lo primero que les voy a mostrar es: como les conté la semana pasada, andaba buscando como más zapatos, como un poco más. no tanta zapatilla y algo así. Entonces, en el líder encontré: estaban a 9 lucas estos zapatos que son muy lindos. Pueden ser con vestido y eso, y se pueden usar con panties también. Y estos que me gustó que las suelas de goma, entonces, como que son cómodos para caminar y eso. Por acá tengo las papas baby, que estas son las que voy a hacer ahora. De limpieza en el fondo, compré esponjas y paño esponja. Que esto encuentro que es un artículo que uso mucho, pero son estúpidamente caros estos paños, es una ridículas. esto lo compré porque estaban con descuento como a 3 lucas. Pero igual, como luca cada uno, ridículo. Pero bueno, los uso mucho para limpiar la cocina sobre todo. Eh, bolsa Ziploc con ese cierre, porque tengo solamente las otras que tienen como el cierre normal, pero esta eh, son más seguras. El usa foil. Bolsas de basura de estas con asa. Compré unos porotos que son con chili, entonces ya, ya vienen como marinados en el fondo. Con este pan pita, quiero hacer como unos pita pockets con estos porotos. Compré leches. No habían leches de las que tomo yo, así que compré. La única blanca que encontré era esta que es semi escremada Que es la leche que uso para el té. Este ajo. Ah, todo esto fui al líder. No sé si lo dije, pero filo. Eh, ajo que ya viene listo. Por acá tengo esta focacha que lo, que lo que quiero hacer es cortarla y congelarla y llevarla cuando eh, me lleve sopa al almuerzo. Entonces llevar sopa con esta focacha me parece un muy buen almuerzo. Y eh, de los mac and cheese de Great Value que me encantaron. Pero compré este de Gauda ahumado para probar. Por aquí tengo la bolsa de los congelados. La bueno, una bandeja de 12 huevos. Y acá tengo mi... Eh, atún marinando Tengo eh, Pepinillos de sí, Dice que son para el sándwich Pero en el fondo son como Pepinillos laminados Que me imagino que me sirven para hacer Tortillas como fajitas y esas cosas humus yogur, este es mi yogur favorito Para llevarme el coso de, El frasco ese de vidrio de yogur con granola Una cosa gigante de queso roda. Unas Coca-Colas mini, ciulet, frutillas para ponerle al yogur también. Y ya saben que estoy adicta a la leche cultivada, así que compré una de frambuesa y una de chirimoya. Y esto me va, eh, me va a durar por lo menos las próximas dos semanas. Así que mi meal prep de dos días. Va a ser el mismo menú para los dos días. Desayuno los snacks de huevo. Ahí tengo dos muffins y acá dos. Y como les dije, almuerzo hice, bueno hice, aproveché de hacer un brócoli que tenía. Y el atún con la salsa sweet chili con salsa de soya. Y sésamo encima en la fridora de aire 20 minutos. Queda listo solo. Y también hice papas al romero, las primero las corté en cubitos pequeños, las cosí y después las metí al horno con los muffins. los también, Estuvieron como 10 minutos más o menos. Y eso es, y aquí dejé un espacio porque mañana me voy a llevar esto que es la parte de arriba del frasco de para llevar el yogur donde se pone la granola. Porque quiero poner mayo, se va a ir ahí, pero eso obviamente lo voy a hacer mañana para que cuando caliente el plato no tenga la mayo dentro y estoy pensando igual, comprarme una valla y dejarla ya porque hay un refri entonces eso, así que mañana en vez de llevarme el desayuno en el coso de la granola porque lo voy a sacar esto me voy a llevar un yogur solo, este, que es el que compré el otro día con estos cereales que tenía del otro día así que es a hacer mi segundo desayuno no, tercero, porque el primer desayuno es un vaso de leche cultiva o eh, mi snack de la tarde el otro día me fue bastante bien comiendo yogur con granola en la tarde Así que eso, estoy lista Y también me voy a llevar estos chocolates para dejarlos en mi locker Porque siempre necesito un chocolate Y aprovechando el impulso de todo el meal prep eh, Me puse a ordenar la despensa y me voy a llevar estas cosas Ahora que tengo el locker, me voy a llevar todo en esta bolsa que es como larga Entonces la puedo meter perfecto en el, en el locker Y llevo unos brownies todas estas cosas que me quedaron de NutraDien me llevo estas galletas, me llevo una caja entera de, té de Dilma que no me acordaba que tenía, y también me llevo té de menta y unos English Breakfast. Así que todo lo voy a meter en la bolsa y lo voy a dejar mañana en mi locker así voy a tener siempre cosas en caso de que me dé hambre y no voy a tener que gastar plata bajando al Oxxo a comprar. Se me da las agujeras. Bueno, Filo. Estoy con un peinado. <laughs> Estoy con un tomate de ajo como Eva Perón. Bueno, no importa. Es porque venía caminando y se puso a llover. Amo. O sea, no a llover, chispear. Pero como ya venía de vuelta y, y hoy quiero lavarme el pelo de la noche, esto será como Filo. Que me caiga toda la lluvia. Como la hilaridad. Feliz lunes. Feliz lunes después de... Hoy es el día. Bueno, ya fue porque ya terminó mi día laboral, pero... Es el día de lo vemos después del 18. Eso fue hoy. Lo bueno es que, como yo llevaba como dos días trabajando desde el 18, no tenía tantas cosas que ver después del 18, pero sí tenía cosas que ver después del 18. Hoy grabé lo que más pude, que en el fondo fue como la cantidad de tazas de té que tomo en un día, y mi almuerzo, y snacks, y ese tipo de cosas. Quiero hacer unos snacks de mantequilla de maní que hay en TikTok y tiene unos MM pequeños. Pero creo que yo tengo unos chips de chocolate, entonces pensaba cambiarlos por eso. Pero eso lo voy a hacer el miércoles cuando tenga teletrabajo. Lo que sí tengo que ver es que si es que tengo avena, porque se hacen con avena y mantequilla de maní. Quiero ver si tengo avena porque si no tengo por mañana. Encontré leche de las que tomo yo, que son las Colun sin lactosa. Porque cuando fui al super ayer solamente leches blancas habían solo unas soproles semidescremadas. Y la que tomo yo es descremada sin lactosa. Así que bueno, me llevé unas leches a la oficina. Ahora me traje las otras nuevas para acá. Y me compré una lechuga porque quiero hacer unos pita pockets los otros días. Y me antojé de una hamburguesa. Estando allá, en verdad, me antojé. Yo sé que tengo hamburguesa acá, pero fue como ya estoy acá y estaba como 800 pesos la hamburguesa. Entonces, que ya me llevo dos. Entonces, me voy a comer una hora. Pero primero, voy a lavarme el pelo. Eh, y después voy a comer mi hamburguesa acostada como a las... O sea, tipo 9, ponte tú. Ocho, o nueve Acostarme a comer mi hamburguesa mientras termino de ver... Creo que voy a terminar de ver el documental de los hermanos Menéndez, no lo sé. Bueno, no sé si sí quiero comer viendo ese documental, la verdad. No lo sé. Pero sí, quiero como... Ah, no, ayer no vi videos de YouTube de domingo. Yo todos los domingos veo mis videos de YouTube y ayer no los vi. Así que me, porque me puse a ver los Menéndez. Entonces voy a ponerme el día con YouTube. Eso voy a hacer. El, me voy a lavar el pelo primero. Después me lo voy a secar. Voy a hacer todo el show. Y voy a acostarme con mi... Bueno, no es una hamburguesa. Va a ser... Ya, yeah, es la hamburguesa, pero va a ser en un pampita. Con la lechuga que compré. Y quiero ponerle esos pepinillos que compré también. En mi mente va a funcionar de manera increíble. Y voy a ver mi YouTube. Eso. Creo que uno de los mayores placeres que yo encuentro en la vida es acostarme. Después de esa ducha como de lavado de pelo con todo de exfoliación, mascarilla, capilar, con... ese tipo de duchas creo que me quiero dar hoy. Marten Tauro. Es lo que me motiva en la vida. Y después comerme una hamburguesa, ¿sabes? como lo máximo. Bueno, ya voy a dejar de, ir, de hablar porque estoy horrible. <laughs> Tengo mucha ojera acá. Ya. Yeah. Muy buenos días amigos, hoy me estoy portando mal, miren mi desayuno. Es como desayuno de domingo, pero es miércoles, pero todo es porque es mi día de teletrabajo. Tengo mi té, tengo un pan de sandwichera con queso, ketchup, le puse dos tipos de queso. Ketchup, obvio, porque para de 5 años y me quedan, creo que dos. Dos hay de chocolate. Bueno, me, tengo un, uno de estos entero guardado. Pero es el último que me queda, entonces voy a tener que comprar más. Me hice adicta. Yo no quería hacerlo, pero sucedió. Y esto, la gracia es que tú la juntáis en la taza. Pero bueno, no les voy a dar la lata hoy en la mañana con mi voz de eh, varón. No, mi voz de no haber... Bueno, es que son las nueve... Son cinco para las nueve. Eh, eso. Ya, después vamos a hablar. Bye. ¿Cómo están? esa mancha que tengo ahí es de una quemadura del otro, hace un par de semanas atrás, no se me ha ido, por eso andaba con la cuestión del, del ¿cómo se llama? del aloe vera, pero como estoy sin maquillaje, se ve, bueno, tengo lo he pintado porque estaba en una reunión, son las 4 y media, no, son las 5, 5 de la tarde, todavía no almuerzo, porque cyber, entonces mis planes... De, voy a preparar el almuerzo en para llevar jueves y viernes. Y voy a hacer mis bolitas de avena con mantequilla de maní. Bueno, se suspende. Pero eso está bien. Es que es Cyber. Las personas que han trabajado en las partes como de marketing durante Cyber me entenderán que es caos. Pero a mí me encanta. No sé, muy tóxico a mi pensamiento. Pero no importa. <laughs> eh, me hace sentir importante ser parte importante de un Cyber. Bueno, eso, así que eh, mi almuerzo de hoy va a ser cualquier cosa, en verdad. No tengo ganas de cocinar, pero tengo que cocinar para mañana. Entonces estaba pensando pedir comida y que me dure para mañana, pero no lo sé. Porque además, mañana es el día de la entrega de los tulipanes de la Embajada de los Países Bajos y al frente de mi pega, al lado de mi pega. Entonces, creo que vamos a ir a la hora del almuerzo a buscar tulipanes. No sé todavía, no sé en verdad. Cómo hacer la coordinación de eso Entonces, aunque lleve almuerzo Lo más probable es que tenga que ser algo como que Me pueda comer así como rápido Como un sándwich o algo así Entonces, no lo sé Lo bueno es que no tengo nada por comer Que esté cocinado Entonces tampoco es como que No sé, tengo unos frijoles, Ponte tú que se me echan a perder algo así Entonces estaba pensando No sé si pedir comida o Mañana mismo también podría comprar almuerzo mm, Eso también podría ser Tema es que tengo que pensar en el almuerzo del viernes, porque además el viernes todavía no, todavía no sabemos si el viernes es teletrabajo o no, por lo del cyber. Entonces, si es teletrabajo, me estoy calentando la cabeza porque sí. Y si no es teletrabajo, voy a tener un dolor de cabeza mañana en la tarde cuando tenga que preparar un almuerzo para el viernes. Pero, bueno, vamos a ir viendo. La cuestión es que quería preguntar qué tipo de contenido. O sea, ya, porque el lunes grabé como cosas en la oficina, básicamente las tazas de té y la Coca-Cola que me tomé. Pero, estaba pensando, me vino una ansiedad brutal de. ¿Cómo va a hacer el vlog más? Porque si voy a grabar todos los días, van a haber días que va a hacer eso. Entonces, ¿les gusta ese tipo de contenido? Me gustaría saberlo. Me gustaría eh, escuchar sus opiniones. Eso. Ahora voy a terminar una gráfica que tengo que hacer para un concurso. Y después voy a darte almuerzo. ¿Cómo están? Yo estoy en mi segunda taza de té. Y nuevamente estoy con mi teléfono. Eh, ¿Cómo están? Pueden ver yo. Ya, ya me levanté, pero me vine a costar el tiro porque hoy tengo que hacer 17 millones de cosas y estoy tratando de tomarme en la mañana lo más tranquila posible antes de todo el caos. Bueno, de partida es sábado. No sé si dije eso. No sé qué onda este video, francamente. Porque siento que hay días que no grabé. Bueno. Perdón, estoy tratando de adaptarme a mi nueva rutina. Es que el problema es que siento que la primera semana fue como que armé una rutina de la cual me agarré y después vino la semana del 18 y ahí todo murió y ahora estoy retomando. Entonces, eso, básicamente... Ah, bueno, estoy grabando con el teléfono porque no tengo trípode para la cámara porque todavía lo tengo en la oficina. Como es cyber, estoy grabando muchas cosas. Eh, hoy domingo, cuando sube este video, o sea, cuando ustedes vean esto, si lo ven el día que se estrena, es domingo. Domingo 29. Hoy a la medianoche empieza el cyber. Ahora hay muchas tiendas que ya empezaron el cyber, lo más probable. Métanse siempre un par de horas antes, se supone que a las 12 empiezan los descuentos. Revisen siempre a las 11 de la noche. Miren, yo les cuento porque yo he trabajado en varios cyber. Revisen antes, porque a las 12. Por lo general, se bueno, este año por fin no tenemos Mercurio Retrogrado en el cyber, que pasó varias veces antes y una vez se cayó Transbank y tuvieron que extender el cyber oficialmente desde la Cámara de Comercio porque hubo un día de pérdida de venta. Y yo le dije a alguien, qué mala idea que lo hagan a Mercurio Retrogrado. Me dije, ay, ¿qué no quieren esas cosas? Bueno, ¿cuántas ventas tuvieron ese día? Eso es todo lo que voy a decir. La cuestión es que métanse siempre un poco antes de las 12 porque. Es probable que, pero no sí, dos minutos antes de las doce, onda, a las 11 de medianoche es probable que ya tengan cargados los descuentos y se ahorran la lata de eh, hacer la fila virtual y todo ese tipo de cosas. No sé, siempre hay que hay que chequear. Lo otro siempre es bueno poner los links en canasta, canasta.cl. Estos son mis tips de cyber. No les estoy invitando al cap al capitalismo. Bueno, básicamente sí es capitalismo. Pero no le estoy invitando a el consumismo. Pero un tip de alguien que ha trabajado en varios cyber. A eso voy. Bueno, y eso, sí que estoy full mode cyber. Eh, el único cyber en el que no trabajé fue el último, el de mayo, porque ya no tenía trabajo. Pero no estaba de menos el estrés del cyber, tengo que asumirlo. Pero es un estrés que me gusta y creo que eso es lo tóxico. Porque es como, sí, quiero más, quiero más, y, y empiezo a hacer cosas. Y es como, me, me meto a ver mails a las once y media de la noche por si a alguien se le pasó algo. Mm, tengo un problema serio con los cyber. Pero quizás, como yo no veo la parte como de las páginas web y eso, ni de códigos. Quizás por eso disfruto un poco más el cyber porque veo como la parte de cuántos seguidores crecen, cuántas ventas van, como ese tipo de cosas, pero. Me imagino que los que están como en el back-end de las cosas eh, debe ser terrible. Así que un abrazo para ustedes si están en esa. Vamos a ir todo adelante de este soy. We're all in this together, como dijeron en el High School Musical. Bueno, yo hoy tengo que ir a un Unimark a grabar una campaña. O sea, no una campaña. Grabar unos clips para una campaña en la que voy a participar la próxima semana. Y qué bueno porque me encanta Unimark porque trae el té que me gusta. Así que me cae como a Nigel de hoy y la campaña está muy entretenida es muy coqueta temporada libra me encanta me encanta me encanta me encanta yo nací para esto y después tengo que ir al parque Arauco a ver algo de pega porque están haciendo unas activaciones eh, con una de las marcas que estoy trabajando están haciendo unas activaciones en unas tiendas entonces quiero ir a grabar como la interacción con la gente y eso eh, iba a ser durante varias semanas entonces pensé no ir a esta porque igual estoy un poco es que estoy modo cyber, entonces estoy como. ¡Ah! Pero. ¡Ay, que estoy cara de poto! <laughs> Mentira que ir a todo este clip con esta cara. Bueno, ya somos amigas, ustedes ya, ya me conocen. Eh, Estamos en confianza. Ya, eh. Entonces, eso, tengo que ir al Parque Arauco porque están haciendo unas activaciones y pensé no ir a esta, pero es la primera. Y en verdad, la primera siempre es la que sale mejor, como estéticamente, entonces, me sirve. Para grabar clips Y voy a aprovechar de cambiar unas cosas que compré Ese día que les dije que había comprado ropa Hay cosas que obviamente no me probé ahí Entonces tengo que ir a cambiarlas en algún punto Y no quiero que se me pase la fecha de cambio Porque siempre me pasa eso Y termino quedándome con las cosas No puedo cambiarlas porque se me pasa la fecha de cambio Entonces aprovechando de tener el parque Arauco Voy a hacer eso Bueno, antes de salir por supuesto voy a hacer mi cama Que pueden ver, no está, no está lista Y... En la tarde, en algún punto tengo que editar todo este video Porque no he editado nada Lo bueno es que como no pasé los clips de la cámara eh, Como he grabado todo este, este vlog en el celular Es más fácil para pasarlo directo al compu Y pesa mucho menos que los, los clips de mi cámara Mi cámara igual es antigua, pero graba en full HD o, No, no sé, no sé si es full Pero pesan mucho los clips Pesan gigas de Los clips, no pesan megas Entonces Con el celu es mucho más fácil Pesa mucho menos el... el el clip y siento que la calidad igual está buena no es óptima como la cámara la, la cámara te pone unas sombras bonitas y como que casi que te tira un filtro pero siento que la cámara el celular teniendo buena luz o sea, estoy grabando esto a las 10 de la mañana hay buena luz tengo la ventana abierta entonces entra la luz de, directo y se me ve la cara de cansancio pero se ve está, no sé filo ¿Qué opinan? Me gustaría eso. Y también me gustaría saber su opinión sobre la pregunta que les hice el otro día, creo que la hice, sobre el contenido de como mundano del día a día. Porque de verdad me vino toda la ansiedad de pensar en el blog más. Como ¿qué quieres de grabar en el blog más? Yo preparando mi desayuno en la mañana, voy a irme a la oficina. A mí personalmente me gusta ver ese tipo de cosas. Soy muy sapa con eso. Me gusta. Me gusta cuando la gente muestra cosas de afuera, pero me gusta mucho más ver lo que hacen en su casa. No sé por qué soy zapa. Pero no como qué hacen en su casa, sino como estoy acostada viendo No, es como qué cocinaron en la mañana y ese tipo de cosas. No sé. Coméntenme, por favor, porque si no te voy a activar un plan B o un plan C para más, Aunque en dos meses, pero igual. Y lo otro que quiero hacer también es una ruta del café, pero para ir, para que vaya aquí en, en YouTube. En vlogs. iba a decir que. Para los vlogmas, probablemente. Que quiero hacer un ruta al café de donde trabajo. Porque me di cuenta. Claro, es un, es un barrio de oficina. Entonces está lleno de cafeterías bacanas. Y de hecho ya me he encontrado con gente que sigo en redes sociales. Es heavy. Es como. Todo el mundo está trabajando ahí. Onda, Sanjatan, ¿quién te conoce? Bueno, Sanjatan igual está muerto hace un tiempo. Pero sí. Entonces no sé. Esos son mis planes. Y bueno, entonces en algún punto tengo que editar este video. Y en la tarde me invitaron a la apertura de una librería, pero me llegó el mail anoche. Entonces no sé si quizás se equivocaron y no era para mí. O se acordaron de mi última hora, no sé. Pero yo estaba en BCC, en copia. O sea que le mandaron el mismo mail a mucha gente, un viernes de la noche. Entonces no sé. Pero ya, ese es el panorama que me podría saltar hoy. Si es que estoy muy cansada. Pero quiero ir. Es la apertura de la librería. Como cómo no voy a querer ir y estar en uno de mis barrios favoritos de Santiago. Entonces, no sé. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? No lo sé. Eso, amigos. Me dieron ganas de escuchar a Rafael de España. Bueno, eso. Así que ahora voy a terminarme mi té. Y me voy a pintar los labios probablemente. Para no verme con cara de muerta. Y vamos en la aventura.